El mita y mita, que lo más importante no es el hormigón. Yo sé que por ahí los vecinos van a decir, no, no, lo importante es el asfalto. Y sí, en parte tiene razón, pero para mí lo más importante es la confianza construida entre los vecinos y también de los vecinos con el municipio. Eso es intangible, la confianza es intangible, pero es fundamental para construir una sociedad mejor. Si no podemos avanzar en acuerdos que se respeten, que sean respetados por vecinos del municipio, se nos va a hacer muy difícil, se hace muy difícil. Por eso siempre digo que lo que ocurrió en la gestión anterior, la gestión del profe Cuasi, fue muy malo. Pero fue muy malo porque se habían comprometido a hacer una cantidad de obras y finalmente no lo hicieron. El otro día me llegó por WhatsApp una propaganda donde decían que iban a hacer tal cosa, que le iban a descontar a los, que perdón, que le iban a devolver a los vecinos, una cantidad de cuestiones que finalmente no hicieron nada. Y ahí es donde se pierde la confianza. Y ahí empieza el desánimo para hacer las cosas. Y la verdad es que cuando uno logra construir confianza, cuando logra hacer la obra finalmente, que es lo que hicimos, las posibilidades a futuro son muchísimas. Porque vemos el camino recorrido y decimos, si pudimos hacer esto, podemos hacer muchas cosas más juntos, entre el municipio y los vecinos. Y esto es lo que venimos a plantearle ahora, a decirles ahora, decirles, el programa continúa. El esfuerzo que hicieron aquellos vecinos que empezaron con el mita y mita, valió la pena. Miren, yo me acuerdo cómo empezó el mita y mita, quiénes fueron los vecinos que por primera vez hicieron el sistema este de mita y mita, y me acuerdo bien porque pretendían ellos mejorar su calidad de vida, me desafiaban permanentemente, y hubo un último desafío, y si nosotros ponemos la mitad de la bolsa de cemento, y por supuesto ahí ya no pudimos negarnos. ¿Por qué? Porque el criterio que tiene el municipio tiene que ver también con otras cuestiones que muchas veces no tienen que ver solo con la concreción del pavimento en una zona determinada de la ciudad, sino tiene que ver, ¿saben con qué? Con darle mejor transitabilidad a la ciudad, con aliviar las grandes avenidas, por ejemplo, la avenida Perón. Teníamos que aliviar esa avenida, que es una avenida todavía, pero ahora mucho menos, con un enorme tránsito. Entonces hicimos la calle Belgrano, hicimos la calle José Gómez, en los dos casos ayudados por la provincia, hicimos la José María Soto. Ese también es un criterio que nosotros tenemos que respetar desde la municipalidad. Pero claro, era tanta las ganas, tanto la fuerza puesta por parte de los vecinos, que no pudimos negarnos. Y así empezamos. Y en los primeros mandatos hicimos 80 y pico de cuadras y ahora 60 y pico. O sea, estamos arriba de las 140 cuadras de esta manera, trabajando juntos. Siempre cuento el caso del barrio Escófano, que hubo una vez que se juntaron para festejar el Día del Amigo y por supuesto para juntar fondos, los vecinos, y vino gente de Buenos Aires. Hacía tanto frío como hoy, y sin embargo la gente festejó el Día del Amigo, en ese momento se podía festejar, y juntaron cualquier cantidad de plata casi para hacer una cuadra. Y después está también la puñada, y está el locro, y está el esfuerzo de cada uno de los vecinos, y es muy importante eso. Y eso para nosotros desde la municipalidad tenemos que valorarlo, y lo valoramos. Por eso es que cuando hicimos campaña en el año 2017 le dijimos a los vecinos, vamos a terminar con el mita y mita.
porque es una forma de respetar al vecino. Y lo hicimos y lo logramos. Hoy uno ve, transita, camina por esos lugares y la verdad que se siente orgulloso de haber cumplido con la palabra y haber cumplido con los vecinos. ¿Cómo va a ser el futuro? Yo no sabía que tenía que decir todo esto, por lo tanto, fíjense qué tecnológico estoy. Tenía anotado acá, más o menos, porque José me mandó esta mañana qué características va a tener el programa Mita y Mita. En primer lugar, vamos por 100 cuadras de pavimento, de 100 cuadras de pavimento completo y 100 cuadras de cordón cuneta. Hay vecinos que no pueden cumplir con el objetivo del primero del pavimento completo y entonces las 100 cuadras de cordón cuneta también pueden ser una realidad, el principio de, después el enripio y la calle queda espectacular. Para la cuadra de pavimento, los vecinos tendrán que juntar 450 bolsas. Y para la cuadra de cordón cuneta, los vecinos tendrán que juntar 120 bolsas. Para eso es para el cordón cuneta. Que son... No, más de 100 metros. Ah. Sí, ciento y piquito de metros. Tiene que haber un vecino responsable por cuadra. Un vecino responsable por cuadra. Hacer una nota y presentarla a la coordinación de consejo vecinal por parte de los vecinos interesados de la cuadra, no del consejo vecinal, que quede claro. En esto, los consejos vecinales son gestores, ayudan, acompañan, pero la iniciativa tiene que ser de la misma cuadra. Las firmas del pedido tienen que ser del 70% de los vecinos que viven en la cuadra. ¿Está? Eso es muy importante porque eso requiere, eso demuestra ya el interés por parte del vecino de hacer el pavimento o el cordón cuneta. Como dije, presentar en la oficina de coordinación. Y no es el orden del turno, el orden de presentación de la nota, que quede claro eso, porque por ahí después se van a enojar algunos, que quede claro, no es el orden del turno del pavimento el de presentación de la nota, sino como hicimos siempre, acorde a la presentación de la totalidad de los tickets de compra de los cementos presentados por cada uno de los responsables de cuadra. O sea, nosotros tenemos en cuenta el ticket. Así lo hicimos, recuerdan, lo hicimos en febrero del 2018, cuando empezamos todo el proceso con ustedes, con los consejos vecinales. Y ahí quiero rescatar una cuestión. Son ustedes los que saben qué vecinos tienen la vocación de juntarse para, como dice Julián, juntarse y arremangarse para hacer su pavimento. Por eso están ustedes acá, invitados. Porque con ustedes contamos, como ya lo hicimos una vez, porque era, como había quedado el programa medio desarmado, recuerdan ustedes, en la gestión anterior tuvimos que contar con los consejos vecinales, que nos dieron una mano, recuerdan esas reuniones en febrero que se hicieron en el 2018 en la casa del Bicentenario, que no había aire acondicionado, ¿se acuerdan? Que hacía un calorcito interesante. Bueno, hoy está fresco. Nuevamente recurrimos a ustedes, porque son ustedes ese cable a tierra que nosotros necesitamos en el municipio. Es fundamental que nos den una mano con esto.
corrida que estamos haciendo en los distintos barrios, que hay muchos vecinos que tienen ganas. Por eso es importante entonces que acompañamiento con el acompañamiento. Se está quedando sin pila. Tiene que ponerle mano en el techo. Hola. Con el acompañamiento de ustedes podremos lograrlo. El máximo va a ser 100 cuadras. ¿Está? No es poco el desafío. El máximo de pavimento va a ser 100 cuadras y el máximo de cordón cuneta va a ser 100 cuadras. El objetivo, finalmente, es que los vecinos que tengan vocación de hacerlo, lo hagan. Durante todas las reuniones que uno tiene permanentemente en el municipio, una de las preguntas que siempre nos hacían los vecinos era, casualmente, ¿para cuándo el mita y mita? Bueno, largamos ahora. La presentación de las notas está habilitada por un mes. Hoy es 19. O sea, hasta el 19 de agosto están habilitadas las presentaciones. Por eso cada uno de ustedes tiene, para aquellos vecinos que no hayan visto o que no vean la conferencia, ¿sí? Cada uno de ustedes puede decirle al vecino que está habilitado esto. Hay que hacer la nota, es una nota sencilla, ¿no? Solicitando la incorporación de la cuadra como parte del mita y mita para hacer pavimento o para hacer cordón cuneta, depende de lo que quieran. Firmado por, supongamos, son 20 casas. Exactamente 14 vecinos tienen que firmar esa nota, donde demuestran la vocación de avanzar con el tema del mita y mita. ¿Se comprende? Nota dirigida al intendente, dice acá José, pero presentado en la coordinación. Ustedes mismos pueden llevarla y presentarla en la coordinación. Vamos a armar una sola carpeta y a partir del 19 vamos a empezar, del 19 de agosto vamos a empezar el tema de la juntada de las bolsas de cemento. ¿Está? Ese es más o menos el criterio que hemos seguido en la anterior ocasión y este va a seguir más o menos igual. Finalmente, les quiero agradecer a todos, a ustedes, por habernos dado una mano importantísima en el momento en que era necesario. Básicamente en el momento en que los distintos vecinos se arrimaron a darle continuidad a este programa. Y a su vez también quiero agradecer a aquellos vecinos que nos hicieron el aguante. Esos vecinos que habían ahorrado en cemento, que creyeron en nuestra palabra, pensaron que iba a cambiar todo y que íbamos a lograr el objetivo finalmente de hacer la cuadra de pavimento. Los vecinos a los que fueron a tentar, a decir, vamos a hacer el asfalto negro este, que finalmente fue un verdadero fracaso. Estamos arreglando en este momento la calle Belgrano, estamos, mejor dicho, levantando todo el asfalto. Estamos arreglando la calle Evaristo López también y prontamente va a empezar la municipalidad a hacer el mismo trabajo en la calle Maestro Argentino, que va desde José Jacinto Rolón hasta el cruce de Jujuy con la Bicentenario. Esa calle se va a hacer toda de pavimento, porque es una calle que tiene verdaderamente mucho tránsito y que es necesario hacerle de pavimento, pero en este caso de hormigón, ¿tá? La idea es trabajar con hormigón. Una última cuestión: he visto alguna que otra crítica porque se hace un bache en una calle. Supongo que el presidente, puede ser que esté el presidente acá del barrio. La verdad es que
esa zona es una zona muy difícil, muy, muy complicada. Esa zona está hecha con hormigón, calle 9 de Julio y Ángel Soto, para lo que es una zona muy complicada y se complica mucho más cuando hay bajante del río. ¿Por qué dirán ustedes? Porque bajan las napas. Al bajar las napas lo que ocurre es que se genera el vacío. Pasa un camión y la losa se rompe mucho más fácil. ¿Se entiende lo que estoy comentando? Porque por ahí algunos no lo comprenden. Queda el vacío abajo. Porque al retirarse el agua, la presión que ejerce el agua queda vacío abajo y entonces pasa un camión y la losa se rompe mucho, pero mucho más fácil. Eso es lo que está pasando en muchos lugares de Goya, quiero decirlo también. La bajante genera este tipo de problemas. No ocurre lo mismo cuando el río está a la altura que normalmente está. Hoy las napas están mucho, pero mucho más abajo de lo que normalmente están porque el río se ha retirado. Entonces, eso es lo que nos está ocurriendo en muchos lugares de Goya. Mientras tengamos la bajante, nos va a seguir ocurriendo. De todos modos, la calle 9 de Julio y la calle Bartolomé Mitre son calles difíciles, porque por las dudas le digo a los que no saben, por ahí pasaban arroyos. La calle entre río ha sido históricamente un problema en la ciudad. Lo mismo en la zona del Tapocó, lo que era el Tapocó en mi barrio, en el barrio de Daniel, que era de Daniel cuando era. Eso es lo que pasa en la ciudad. Pero rompe mucho, pero mucho menos que lo que se rompe el asfalto chocolate que nos hicieron. Yo recuerdo haber escuchado el comentario de algún funcionario y dice, no, tenemos que pasar las elecciones y nada más. Tenemos que pasar las elecciones y nada más. ¿Y qué ocurrió? No llegaron a las elecciones. A la semana se estaba rompiendo el asfalto negro. Esa es la verdad. En cambio con el hormigón, es cierto que puede llegar a romperse, pero tira, pero mucho más. Muchísimas gracias y nada, a convocarlo como siempre han hecho y hemos hecho juntos al trabajo. Muchas gracias, le decimos a los gente. Ahí quiere hacer una pregunta. Sí, hago una pregunta, señora, porque las que son cortadas, digamos, las calles, ¿cuántas bolsas se tiene que solicitar? Depende. ¿Cómo sé yo cómo? La pregunta que hace es, las que son cortadas y son menos metros, ¿cuántas bolsas necesita? Depende de la cantidad de metros que sean. Eso es un cálculo que hay que preguntarle a Víctor Verdún o a Guillermo Perufo. Se lo sacan al toque sabiendo la cantidad de metros de largo y la cantidad de metros de ancho que tiene la calle. Hay calles que son mucho más chicas y que por supuesto requieren mucho menos bolsas de cemento. Gracias, muchas gracias. Después de las preguntas, primero queremos escuchar nosotros indudablemente la presentación, porque tenemos que seguir con un proyecto futuro con confianza. Vamos a escuchar al doctor Mariano Almachea. Sin confianza es imposible construir futuro. Para seguir construyendo confianza, escuchamos a Mariano Almachea. Por la presencia, la verdad que una gran convocatoria de todos los presidentes barriales, los cuales para nosotros son muy importantes y son prácticamente parte del equipo que venimos gestionando en el municipio. Ustedes conforman parte del equipo, como lo dijo Ignacio. Para nosotros la consulta permanente con ustedes, el trabajo permanente, con muchos de todos ustedes trabajamos todos los días y para nosotros es muy importante. Bueno, yo solamente decir que, bueno, creo que en el transcurso de estos prácticamente 15 años se han hecho muchas cuadras de asfalto, bueno, no es asfalto, pavimento en la ciudad. La verdad que se hicieron pavimentos con el gobierno de la provincia,
se hizo pavimento de forma genuina desde el municipio, pero se hizo mucho más trabajando en conjunto con el vecino en este programa exitoso que nosotros lo venimos llevando adelante. Esta ya es la tercera gestión de Ignacio y lo venimos llevando adelante, y se pudieron hacer muchísimo más cuadras de las que se pudo hacer tanto desde la provincia como desde la municipalidad. Y bueno, eso significa que juntos podemos trabajar en esta relación de confianza que para nosotros es importantísima. Creo que de esa manera podemos construir juntos una ciudad mejor. En estos 15 años la ciudad prácticamente se ha transformado. Calles que eran casi impensadas que se iban a asfaltar o se iban a pavimentar, hoy están pavimentadas. Y bueno, hoy creo que tenemos una gran oportunidad, pensando hacia adelante, para trabajar en conjunto. Creo que la invitación es tomar la posta juntos para seguir trabajando de esta manera, en equipo. Cuando nosotros hablamos de equipo, hablamos de trabajar así, planteándoles la forma de trabajo. Ustedes son los interlocutores, ustedes son los que van a ir a llevar la propuesta también a los vecinos, y después nos van a hacer llegar, en conjunto con el gran trabajo que hace el Consejo Plenario Vecinal y la coordinación acá con Carlitos y con José. Y bueno, esa es la forma en la cual queremos seguir trabajando, es manera de seguir fortaleciéndonos como ciudad, y esa es la propuesta. Así que bueno, los invito a todos a tomar la posta, a aprovechar la oportunidad que tenemos, y en este caso, con este programa Mita y Mita, seguir asfaltando nuestra ciudad, aprovechando también el gran acompañamiento que nos viene haciendo el gobernador. Gustavo viene apoyándonos, y bueno, hoy es visible deudas históricas que teníamos en la ciudad, la avenida Rolón, la Masanti, y hoy el reasfaltado de la calle Colón, que bueno, es prácticamente, creo que estamos todos de acuerdo que es una deuda histórica que tiene la ciudad, y bueno, hoy ya está avanzando y seguramente en días van a arrancar con el reasfaltado, y ya vamos a empezar a ver también cómo empieza a cambiar la fisonomía de nuestra ciudad. Nuestra ciudad se va a poner más linda. Así que bueno, muchas gracias a todos, y bueno, seguramente vamos a estar trabajando juntos con este programa en los diferentes barrios de la ciudad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariano Machea. Además de destacar la presencia de los medios y los vecinos, quedamos abiertos para alguna consulta, interrogante, a estar así. Después de la presentación, está abierta a esa oportunidad y posibilidad. Escuchamos. Por favor. Días, bueno, soy la presidenta del barrio Bicentenario de la Patria. Bueno, primero agradecer porque nuestro barrio le está faltando dos calles nomás para faltar. También un trabajo en conjunto con coordinación, con los vecinos, con el intendente. Y bueno, estas dos medias calles que nos queda, intendente, o futuro intendente. ¿No va a entrar en el plan para hacer los adoquines? Hola. Perdón, María, ¿ustedes no habían juntado el cemento para esas? No, para esas dos no, pero tenemos una en las calles con adoquines. Sí, lo sé. Bueno, y sería, me gustaría, ¿no es cierto?, que toda la vuelta del cierre del barrio, que me quedan dos calles y son medias calles. Sí, se puede hacer, hay que hacer los números exactamente para saber exactamente, como dije al final, cuántas bolsas de cemento se necesitan, y le metemos pata. No hay problema con eso. Si no me toca a mí, al futuro me tocará al futuro intendente. Bueno, muy bien, muchas gracias.